comparezco para informar de los asuntos que serán tratados esta semana en diferentes mesas de negociación del Ayuntamiento de Torlavega y en la Comisión de Régimen Interior y Recursos Humanos que presido. En este sentido, informar de que han quedado constituidas dos mesas negociadoras en el Ayuntamiento de Torlavega que se suman a la ya existente Mesa General de Negociación. En este caso, estas dos nuevas mesas son de personal funcionario y la de personal laboral, habiendo dado así cumplimiento a una petición de la representación sindical y dotándonos, por tanto, de lo que a partir de ahora serán dos órganos importantes de negociación colectiva, donde serán tratados asuntos referentes al personal del Ayuntamiento en materia de negociación colectiva. Esta semana, por otro lado, se verá en la Comisión de Régimen Interior y Recursos Humanos la oferta de empleo público del año 2015. En función de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, que prevé una tasa de reposición del 100%, tanto en el Servicio de Policía Local como en el Servicio contra Incendios, y habiendo cumpliendo este Ayuntamiento los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de acuerdo a la ley, y habiendo sido emitido informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda el 15 de septiembre, y siguiendo la ley de bases de régimen local, este Ayuntamiento procederá a atender las necesidades existentes para garantizar el servicio de la policía local y el servicio contra incendios con la siguiente oferta de empleo público, que procede a tramitarse ya, que es dos plazas de policía local y una plaza de bomberos. Es decir, vamos al máximo que nos permite la ley en estos momentos. También esta semana se abordarán los calendarios laborales para el año 2016 en lo referente al servicio de policía, al servicio contra incendios y a la Biblioteca Popular Gabino Teira. Y se someterá a aprobación tanto del Pleno como de la Comisión de Recursos Humanos previamente la propuesta de pago del tercer tramo de la paga extraordinaria suspendida por el Gobierno de España en el año 2012. En este caso, dando cumplimiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2016, que ya ha sido aprobada, y además restituyendo también la paga referente a los cargos políticos y eventuales que había en ejercicio en el año 2012, que, como ustedes sabrán, fue suspendida por pleno de diciembre de 2012. El pasado 12 de noviembre se ha emitido informe favorable al abono de dicho tramo, existiendo consignación presupuestaria suficiente en el capítulo 1 de personal, que se imputará al presupuesto 2016. La propuesta es hacer el abono dentro del primer trimestre del año próximo. Entre otras cuestiones, también decir que se ha restituido el disfrute de permisos adicionales por vacaciones y de convenio por antigüedad, precisamente del año 2012, que fueron suspendidos entonces, que ya se encuentran en disposición de ser disfrutados por el personal de este ayuntamiento y que, aunque inicialmente habíamos extendido la posibilidad de disfrutarlos hasta el día 31 de enero, conforme a lo que han venido haciendo otras administraciones, y en este caso una que para nosotros es referencia, que es la Comunidad Autónoma de Cantabria, el plazo de disfrute de dichos permisos se amplía hasta el 31 de marzo de 2016. De tal manera, bueno, que se facilita el disfrute de los mismos y no se pone, en este caso, en riesgo la prestación de servicios por parte del Ayuntamiento de Torlavega. Comunicar también que en la mañana de hoy se ha llevado a cabo el sorteo de las 66 mesas electorales de las elecciones a Cortes Generales que tendrán que lugar el próximo 20 de diciembre y que este Ayuntamiento pues, ya ha tramitado ante la Junta Electoral la propuesta de colegios donde, y otros lugares donde podrán desarrollarse actos de campaña, la cual ya ha sido aprobada y está pendiente todavía de aprobación por la Junta Electoral, una actualización que hemos hecho de los espacios para la campaña, dado que algunos de los muros que se venían utilizando ya no existen. Entonces, hay una nueva propuesta de muros, de vallas en rotondas y farolas, que, como digo, está pendiente de autorización por la Junta Electoral.